Los cánceres de piel, de faringe o de laringe son tumores cada vez más comunes y son muy agresivos. Hay pocos estudios hechos para descubrir cómo hacerles frente. Por eso la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid acaba de entregar una beca de 135.000 euros a Pedro Bizán y su equipo. Trabajarán en Barcelona. Nosotros lo que intentamos es atacar esas células, entender esas células que generan. No vale atacar a todas las células, hay que atacar las que luego van a dar la metástasis, las que luego van a haber un recrudecimiento del cáncer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Condenado a 6 años de cárcel el hombre que apuñaló al dueño del bar San Luis en la calle del mismo nombre, en la capital. El procesado se enfrentaba inicialmente a una condena global de 9 años, pero ha llegado a un acuerdo previo con el Ministerio Fiscal. La condena es firme. También le impide acercarse a menos de 300 metros de la víctima, de su domicilio, y no podrá tampoco comunicarse con él. Una fotografía de la Virgen de la Alegría. Este que ven es el cartel de la Semana Santa de Medina del Campo. El autor es un fotógrafo local, José Luis Misis. Tomó la instantánea en la procesión del año pasado. La principal novedad de la Semana de Pasión Medinense es otra procesión el día 28 de marzo, el día en que nació Santa Teresa de Jesús. Cuarta jornada de la Mercedes Fashion Week en Madrid. Hoy confirma vallisoletana porque la diseñadora Esther Noriega ha desfilado por primera vez en esa pasarela. El año pasado tuvo su hueco, pero en el escenario de jóvenes diseñadores. Esta vez ha compartido jornada matinal con Ulises Mérida. Ha presentado Little Things. Ha usado gasa, punto, brocados para recrear la cotidianeidad, pero ha vuelto a plasmar su evidente e inconfundible romanticismo.